está precisamente con un saque que no puede recepcionar Lucas Lavín. Punto de set para Venezuela. A Lucas Lavín lo va a presionar nuevamente. Ahí con Ceballos, punto para Venezuela, que logra llevarse. Entrega especial Noticias Deportivas, haciendo de la segunda a nuestro pana Elisaúl Sequera. Y es una combinación, un híbrido entre lo deportivo y lo que significa el espacio. Usted tiene la palabra, que por supuesto por Somos Televisión y toda nuestra plataforma digital se lo regalamos a ustedes. Estamos en, es una catedral del voleibol del estado Lara, el gimnasio Berta Carrero, conocido anteriormente como el Concordia. Para nuestro caso particular, que somos apasionados del voleibol, es nuestra segunda casa. Pasamos mucho tiempo en nuestro hogar, lo que significa el amor de la familia y también el amor de los panas del voleibol, con quienes vivimos una interacción de mucha pasión, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo. Y sobre todo porque en los últimos tiempos nuestra fundación ha crecido y ha consolidado una alianza estratégica con la gente de allá de los Estados Unidos a través del fundador Atletas Unidos, que Omer Barbosa está pendiente de los proyectos bonitos que vienen, y a ustedes se van a enterar. Y todas estas cosas del voleibol, siempre es bueno conversarlo con quienes de una u otra manera, a través de esta disciplina, de este deporte, le han dado mucha satisfacción a nuestro país Venezuela, y también la satisfacción en lo personal, ellos y su familia, que lo han podido vivir durante muchos años. Emerson Rodríguez, un caraqueño pues que se ha arraigado por estos lugares. Barquisimetano. Barquisimetano. La gente cree que es caraqueño, resulta que es muy de aquí, muy de Barquisimeto, Emerson Rodríguez. Y siendo selección nacional, le ha dado también logros importantes a la patria y ha sido representante de la disciplina por muchos países del mundo, ya nos va a contar. Emerson, gracias por aceptar la invitación de Somos Televisión. Y los primeros segundos nos sorprendimos cuando entramos a la cancha y te vimos jugando. Bueno, ¿y qué pasó aquí? No, lo que bueno, gracias por la entrevista. Pero bueno, no me tenía pensado jugar a este torneo porque yo llegué a Arabia Saudita hace 27 días. Y dije, no, voy a descansar con mi familia, voy a relajarme, a disfrutarlo. Pero luego, hace como 5 días, recibí una llamada del capitán del equipo que si lo podía ayudar en el torneo para quedar campeón. Y yo, bueno, yo estoy fuera de condiciones. Entonces me dijo, no, tranquilo, que tú eres de la selección, tú eres de los puestos de la selección. Y yo, pero no es lo mismo un torneo que hay manera que por jugar. Supuesto. Entonces, como tú, tienes muchas mañas, entonces imagínate. Pero no, feliz este torneo, de verdad me siento muy contento de compartir con todos los muchachos, tenía tiempo sin compartir con ellos. Y también estoy muy contento de cuando llegué aquí a Venezuela, cómo ha subido el mundo del voleibol otra vez. Porque hubo un tiempo que estaba muy apagado, sí. Los clubes no le dan importancia a nada. Entonces llegué aquí a Barquisimeto. O sea, es el mundo de voleibol tan bonito que une a muchas personas, ¿sabes? Y apenas yo llegué, yo vi un club en La Caruceña, justamente está mi sobrina, y me dio cosa porque ellos estaban entrenando con 2 balones, 3 balones creo que era. Entonces yo me acerqué y le dije a ver que yo podía ayudar y todo eso. Entonces, también gracias a la ayuda de Harry, le pudimos donar 10 balones también para ¡caramba! Para que... ¡Epa! Sí. Bueno, nuestro productor y camarógrafo presencial, el capitán de Fundabol, David Jiménez, apoyándonos en este programa. ¡Epa! Eso me impacta y nos puede trasladar incluso a la historia nuestra, ¿no? De cuando uno comienza el voleibol, que por cierto, en tu caso, actual opuesto de la selección de Venezuela, en tu caso, cuando chamo, a ti no te gustaba el voleibol, lo tuyo era béisbol y baloncesto. Sí, lo mío era. ¿Y qué pasó ahí? Lo mío era el béisbol. El béisbol. Porque cuando yo tenía que entrar a un liceo deportivo, porque mi mamá no quería que yo entrara a otro liceo porque había muchas cosas malas. Entonces, para yo poder entrar al Liceo Caracas, que era el Liceo Caracas, yo dije, bueno, yo voy a entrar jugando béisbol.
Entonces el entrenador se enamoró de mí en el circuito por el tamaño, la cosa, y me dijo, bueno, vente, aquí hay béisbol. Cuando me fui a acercar, no, había puro voleibol, y mi mamá me dijo, no, quédate haciendo la prueba de voleibol y más adelante haces el cambio al béisbol. Pero en el primer año de voleibol, ahí me enamoré y eché a un lado el béisbol, ahí me quedé. Claro, ya, y después que uno se enamora, olvídate. Hasta el sol de hoy. No se divorcia uno del. Hasta el sol de hoy, que llevo ya 17 años, 18 años en el voleibol. ¿Cómo fue tu debut en la selección de Venezuela? Bueno, la primera competencia fue en Puebla, México, que fue unos juegos escolares. Quedamos campeón, porque participamos unos juegos nacionales, pero de los puro talento deportivo. De ahí elegían a cada jugador de cada talento deportivo y íbamos a Puebla. Entonces ese fue mi debut. Y luego cuando estaba David Suárez, que le dieron la categoría menor, él me llamó y empecé a entrenar con él. Y luego estaba con Eliseo Ramos. Y él, me quedé con él y me dio el como profesor central. David Suárez, que en paz descanse, lo conocimos, tremenda persona. Tú sabes que si David Suárez estuviera vivo y dirigiendo la selección, no ibas a poder hacer esto. Llegar de Arabia Saudita y jugar aquí, porque él era muy estricto en eso. Era un poquito complicado, bueno, disciplina, ¿no? No te iba a dejar. Es que lo que te digo, antes uno llegaba de jugar al extranjero, uno llegaba y nada más tenía una, máximo 2 semanas de descanso, porque te tenías que incorporar a la selección, así hubiera o no hubiera competencia. Ahorita no está así por la cuestión de que está pasando, hemos faltado muchas competencias, sí. Y por esa razón este año no tenemos nada de competencia. Entonces lo que nos toca, los que venimos al extranjero, es solamente entrenar individual y jugar los torneos para mantenernos para próximo año, que si salías otra vez tu liga y eso. Pero este año está muy difícil porque perdimos, creo que la clasificación al, creo que Panamericano y Centroamericano. ¿Cuál fue tu primera experiencia internacional como equipo ya, como equipo, como club? ¿Con la selección? Como club, como club. Jugador de club. Fue en el Aragua Voleibol Club. Cuando se comenzó la liga, no, sí. En el Aragua Voleibol Club, después de Aragua Voleibol Club pasé a Mágico de Caracas. Estaba como central justamente. Luego de esas 2 temporadas, ahí me fui a jugar en Eslovaquia. Pero me fui a jugar como central. ¿A Eslovaquia? A Eslovaquia. ¿Tu primera participación internacional como club? Como club. Ok. Eslovaquia, y esa liga la jugué con Kervin Piñerúa. Que para descanse. El capitán. El capitán, el eterno capitán. Y Carlos Páez, ¿conoces a Carlos? Claro. El levantador. De ahí regreso a Venezuela y volví a repetir ahí, pero ahí fue que hice el cambio de opuesto. La segunda temporada. ¿Quién tomó esa decisión? El italiano Vicencio. Y yo le dije. ¿Vicencio Nasi? Sí, porque yo fui para el Mundial Juvenil, que fue en Turquía, y jugamos contra Rusia, justamente. O sea, los rusos medían 2.15, yo soy 2 metros 2 en ese tiempo, y me pasaban por encima. Y yo decía, no, yo tengo que hacer cambios ya como puesto, que yo tengo la habilidad, que tengo fuerza y todo eso. Entonces, cuando llegué a Venezuela, que llegó Vicencio, ahí le planteé al profesor, necesito hacer un cambio como puesto. Y fue que me dio la oportunidad de poder estar como puesto en la selección. Y por supuesto que está ahí mucho mejor. Eslovaquia, después de Eslovaquia, ¿cuál fue la siguiente contratación? Volví a Venezuela 2 temporadas, de ahí fue al Líbano. Del Líbano me fui a jugar a Brasil, jugué en Brasil. De Brasil jugué 2 temporadas, después en Argentina. De Argentina me fui a Turquía, Turquía me fui a Japón y Japón Arabia Saudita. ¿Qué dónde estás ahorita? ¿Tu contrato ahorita está vigente? No, el contrato fue 1 año. Ah, ok. Pero estamos hablando a ver si repito otra vez Arabia Saudita o un equipo europeo. De todas esas participaciones a nivel internacional en club, ¿cuál ha sido la más difícil? No solamente por el tema juego, sino por el tema entorno, el tema de adaptarte a todo lo que es el país, la ciudad, la idiosincrasia. ¿Cuál fue la más compleja? Si hablamos de país, me costó muchísimo Turquía. ¿Por qué? Porque la ciudad se llama Yizire.
era un pueblo muy pequeñito, y yo creo que estaba en la frontera con Siria. Entonces tenía ese temor de salir, que los bombardeos, tú sabes. Entonces, y el más difícil a nivel de juego fue Brasil. Porque Brasil es mucho nivel, Brasil es de mucha fuerza. Ahí no es como Argentina, que tú puedes jugar colocando o no. Ahí te exigen siempre a darle siempre duro a la pelota. ¿Y se trataron bien en Brasil? Sí, en Brasil, excelente la gente, sí, gracias a Dios. Viví una bonita experiencia porque jugué casi los últimos partidos de Dante, que Dante ya se estaba retirando. Jugué contra él y fue de una experiencia muy linda. Emerson Rodríguez, ¿por qué la gente piensa que tú eres caraqueño y que eres barquisimeto? ¿Dónde naciste tú? No, yo soy de Caracas. ¿Naciste en Caracas? Lo que pasa es que mi esposa juega hockey sobre césped. Ah, entonces sí naciste en Caracas. Claro, yo soy caraqueño, llevo 4 años. Pero como me hiciste los barquisimetos, yo dije, capaz me confundiste. No. O sea, ¿tú te sientes guaro? Sí, ya prácticamente me siento guaro porque tengo mi familia aquí. Y... Claro. ¿Tu esposa te convirtió en guaro? Mi esposa. Así me pasó a mí. Yo soy un maracucho que me convirtió en guaro. ¿Y te gusta Barquisimeto? Sí, me encanta. Está radical. Lo que pasa es que Barquisimeto es muy tranquilo, muy bonito. Al menos Caracas es más que todo, ya que uno ha vivido muchos años en Caracas. Por lo menos yo extraño las personas en mi barrio, la adrenalina. ¿Sabes qué Caracas? ¿Qué barrio? San Agustín del Sur. Ah, bueno. O sea, que tú te debe gustar muy el tambor. Correcto. San Agustín del Sur, que no te guste el tambor, el sonido del culepulla. Y la salsa de los Maderas. Ah, bueno, por supuesto, Grupo Madera. Grupo Eso Madera. Es emblemático. Volviendo a la juventud, a la infancia, tú pudieras reflexionar hoy en día que si no es por el voleibol y por el deporte, es decir, gracias a eso, uno no termina en manos de la delincuencia. Exactamente, eso es efectivo, porque yo vivo en un barrio muy peligroso en ese tiempo. Yo andaba con personas que se estaban descarrilando. Entonces, gracias a mi mamá más que todo, que me dio una buena educación, y al voleibol, yo salí de todo eso. Entonces, cuando yo voy a mi barrio a visitarlo, hasta me felicitan porque muchas personas pensaban que yo iba a ser delincuente por tantas cosas que yo viví, y gracias al voleibol no. La verdad que el voleibol me sanó, el voleibol me sacó esto de ese mundo. Y me siento muy feliz por eso, de verdad que sí. ¿Fue tu madre pilar fundamental? ¿La ausencia del padre no afectó? No, nunca afectó, porque mi mamá hizo doble papel. Padre y madre, porque fíjate, yo le agradezco muchísimo a eso, porque cuando yo estoy comenzando el voleibol, a mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque decían que el voleibol era para gays. Sí. Entonces, era solo para mujeres. Sí, entonces mi hermano me echaba mucha broma. Y yo tenía que entrenar a las 7 de la mañana. Yo iba para la habitación de mi mamá, le decía, mamá, ya me voy a entrenar. Mentira. Yo salí de la habitación de mi mamá y entraba para mi habitación y me quedaba dormido. Entonces, así pasó una semana. ¿La engañaba? Sí, la engañaba. Entonces, pasó una semana así. Mi mamá no sé cómo no se daba cuenta. Pasó una semana y el entrenador llamó, señora, Emerson, ¿por qué no va a venir a entrenar? No, yo lo mando, siempre lo mando su merienda y la cosa. No ha venido. Mi mamá, al siguiente día, se hizo otra vez la dormida. Mamá, me voy. Me metí y ella más atrás me siguió. Bueno, hasta el sol de hoy. ¿No funcionó la finta esa? Hasta el sol de hoy no falta ni a un entrenamiento. Las carencias de aquella época, ¿no? ¿Tú sientes que le podía dar cosas a tu mamá, no en lo afectivo, en lo material, no tenía los recursos, y hoy en día le agradeces a Dios por todas las oportunidades que tiene y le estás dando lo que no le pudiste dar en un momento? Bueno, sí se los pude dar, gracias a Dios, pero bueno, ya hace 3 años, 4 años y medio ya no estoy con mi mamá, pero sí me siento feliz porque de lo que yo generé en el voleibol, que fue gracias a ella, uno no termina de pagarle nada a las madres. Nunca. Nada. Pero yo traté de siempre darle lo mejor. Siempre se sentía orgullosa de mí. Siempre, siempre. Cada competencia siempre estaba pendiente de mí. Y eso es lo que me llenaba. Que ella cada vez me decía, hijo, estoy orgullosa de ti.
No hay nada más bonito que ver a tu hijo representar a Venezuela, siempre me lo decía. Y de verdad me siento muy feliz porque le di lo que ella quería, que lo primero era salirme de ese mundo, ¿sabes? ¿Y tú sientes que ella se fue feliz por lo que tú lograste? Muy feliz. ¿Te lo manifestaba cada vez? Muy feliz, siempre, todos los días. Todos los días y lo hablaba con sus amigas. ¿Qué fue lo último que ella te dijo? ¿Tú te recuerdas eso? No, porque ella no me dijo, o sea, en sus últimos días no me dijo nada con respecto al voleibol ni nada de eso. Solamente ella quería que yo estuviera ahí con ella. Pero no suficiente. Suficiente, eso era lo que ella quería. Entonces estuve con ella, pero nada más 2 a 3 días estuve con ella y ahí falleció. Tokio, eso es un sueño para cualquier atleta. Cuando a ti te dicen, Emerson, que estás en la selección para ir a Tokio, eso tiene un impacto emocional, eso te pone... que te la crees, lo que dicen fanfarrón, ah, bueno, esta ahora sí se enfermó, voy a Tokio. Sí. ¿Cuáles son las cosas que le suceden a un atleta de alta competencia cuando, porque además ustedes se ganaron ese cupo, pero te ratifican? Bueno, primero te voy a contar una experiencia que pasé con Kervin Piñerúa. Ajá. Fuimos a Tokio a un repechaje, que fueron la, el repechaje fue 2010-2011, que fuimos primero a la clasificación en Argentina, nos clasificamos, nos fuimos a Tokio. Entonces en Tokio, en 2011, te hablo, 2011-2010, había una pancarta grandísima, decía Olimpiadas Tokio 2020. Y Kervin Piñerúa me dice, hermano, tenemos que estar aquí el 2020, como sea tenemos que estar aquí. Y nos lo dijo a Héctor Matas, creo que fue, y no me acuerdo otros más, y yo estaba ahí y me dijo, tenemos que venir a Tokio 2020. Sí, sí, vamos a echarle esto. Pa. El sueño. El sueño. Entonces estuvimos a punto aquí en Venezuela, en La Guaira, que fue para Londres, nos clasificamos. Me dolió mucho ver a Kervin llorando. Entonces, y a la clasificación de Tokio 2020 en Chile. Y conseguí esa clasificación y recordar a Kervin de todo lo que te dijo ahí. Uy. Eso fue. Claro. Pero de verdad que es una satisfacción muy grande. Mi mamá ya se había ido. Y se había ido Kervin. Se había ido Kervin. ¿Y estabas allá recordando eso? No, si supieras que cuando dijeron que clasificamos, yo me quedé en la cama, pasmado. Y los muchachos se me acercaban y me decían como que por tu mamá, y después por Kervin. Pero te podrías imaginar lo frío que yo estaba, que ni una lágrima boté. Boté las lágrimas. Estaba congelado. Sí, boté las lágrimas una semana después, porque no me lo creía. Entonces, en lo que uno llega a Tokio y ve esos atletas de alto rendimiento, los que uno ve por televisor, compartir con ellos en el comedor, en las villas, tomarse fotos, es una experiencia que uno nunca va a olvidar. No, de verdad que no. Tú. A pesar de cómo nos fue en las Olimpiadas, que bueno. No, pero es que a mí, porque tú sabes que yo discutía mucho eso con voleibolistas y personas comunes. Me decía, mira, pero bueno, tiene chance, Venezuela no tiene chance en Tokio. Y es que no, ya va, es que no estás entendiendo. Ya estar en Tokio, ya estar en los Olímpicos, eso, lo demás, pues ahí están, estamos hablando de las mejores 16 selecciones del mundo. Ya estar ahí, bueno, y lo demás que... Claro. Pero bueno, hay mucha gente que no entiende esas cosas y uno tiene que explicarse. Es, ¿no? Correcto. Epa, Emerson, mosca. Mosca porque ya estás en los 30 años, en cualquier momento te mata. Está bien, jugar contigo y para que me lance la Tokio. ¿Cuál? Japón. Japón, ¿qué digo? Japón. Anécdota. Cuando nos vimos, que nos saludamos, el chobro me dice, epa, entra a la cancha porque tiene un Japón, eso es un código. En Japón, ¿tuviste cuántos años en Japón? Un año. Un año en Japón. Bueno, casi 2 años por la cuestión de las Olimpiadas. Por eso, pero... El tema de la cultura, ¿qué aprendiste de los japoneses? La cultura es... Lo que más aprendí en Japón fue la disciplina. La disciplina. Eso. Que nos falta a nosotros los caribeños, que somos muy indisciplinados. Allí en Japón, cuando uno va a entrenar, te podrás imaginar. Yo iba siempre media hora antes para estirar. No, ellos iban 1 hora y media antes, estiraban y comenzaban a atacar
hacer sus cosas y después comenzar el entrenamiento. Y ellos podrán durar 4 o 5 horas entrenando y no se cansan, pero siempre en la disciplina. Hay un zurdo, Gicida, ¿qué es, no? ¿Lo conoces? Gicida. Gicida, ¿lo conoces? Sí. Epa. Buenísimo. Ajá. Pero eso fue para Italia y no le fue tan bien. No le fue tan pero bien. Ahorita le está yendo muy bien ahí en Japón otra vez. Ya comenzó a agarrar. Otra vez. Sí. ¿Cuál es el...? No te la voy a poner tan complicada, pero yo sé que admiras a Harry Gómez. A Harry, sí. Opuesto también. Pero nómbrame tres más venezolanos que admiras, con aparte de Harry Gómez, en la historia del voleibol. Mira, yo soy de yo comencé en la era de Harry. Que estaba Harry, Ereú, Andy. Correcto. Entonces, hay cuatro. Los cuatro es Ereú. Tomás Ereú. Ereú es excelente. Andy Rojas, excelente. Pero para mí, Luis Díaz. Luis Díaz, compartir con él es fenomenal. Fenomenal. Iván Márquez. Ah, la bomba. La bomba. Son los que yo siempre admiré. Y los sigo admirando porque me enseñaron muchas cosas a pensar. Tuve la oportunidad de entrenar con ellos como un mes cuando ellos iban al Mundial en Italia. Ajá. Yo hice la preselección, pero nada más entrené porque tenía que 17, 18 años. Y esa generación oro en los Panamericanos. Los Panamericanos. Por eso era y creo que estuvieron en Beijing, claro. En Beijing. Entonces, me gustó compartir con ellos y cuando compartí con Harry. No, mentira, Harry no estaba en ese tiempo, no lo convocaron en ese tiempo, pero compartí con Luis Díaz, con Andy, con Ereú, eso fue... Nómbrame los cinco del top para ti a nivel mundial. ¿Para mí? Voleibolista, sí, cinco. ¿De ahora? De cualquier época que quieras, incluyendo la de ahora. Pero nómbrame los cinco que tú dices, wow, estos son 1, 2, 3, 4 y 5. Está fácil. Me gusta mucho, para mí, que siempre lo vi y me crié con sus videos, fue Giva. Listo, aprobado. Aprobado David, aprobado yo. Giva. Yo lo tengo en el top 1 a Giva. Giva. Que gracias a él soy opuesto, obviamente, a Harry Gómez. Harry Gómez. A nivel mundial. Harry Gómez. Me tienes a Gómez, excelente. Y a nivel mundial, el tercero te lo voy a decir, porque cada vez que salgo a jugar afuera, jugadores de selección me preguntan, y yo lo hablo con mucho orgullo, es Kervin Piñarúa. Kervin Piñarúa. Me lo nombran siempre. Sí. Obviamente en Mbappé, que se llama Mbappé. Mbappé, el francés. Ese. Por Dios. Y a... Ya Curet. ¿Cuál? Curet, Polonia. ¡Ah! Claro, por Dios, el cargo. Sí. No, pero por Dios, una bestia, una cosa. Es. Mira, no te. Y el otro que voy a jugar, Kubia. También ¿cuál polaco. Kubia, punta de Polonia. Correcto, correcto. Que por cierto, en la semifinal en el Mundial se cayó. Se cayó Curé, sí. Dependía mucho de él. Se retiró de la selección. Ya se retiró. Sí. ¿No te da cierto temor el tema de la edad? Que ya, Dios mío, ya está quedando aquello. Andas mucho con tu esposa y tu... Ese cuadro es muy importante porque te veo que eres muy familiar. Sí. Siempre andas con tu esposa y tu niña, que es un escáner. Sí. La hija tuya es un escáner, sí. Y la cara tuya. Yo dije que yo espero cuidarme y jugar hasta los 39 a nivel de liga. Ajá. De liga. Ya uno queda así, jugar máster contigo. Claro, eso. Tranquilo, que hables tu número. Sí, sí, sí. El número tuyo. El 5. El 5. Bueno, pasamos el libro al 11 y le guardamos el 5 al fundador. Pero sí, sí, me pega. Sí. Que ya tengo 30 y yo digo, me acuerdo cuando tenía 20, que yo saltaba sin calentar, ahora 30 y tengo que calentar. Es más, cuando juegue tengo que calentar ahorita bien para poder. Estirar bien. Sí.
tirarlo. Para poder arrancar. No hay problema para tu contrato de Arabia Saudita, el hecho que estés aquí. No, porque no se enteran. Ok, y ellos no se enteran. No. Ajá, pero cuando esta entrevista la vean y vean los videos por YouTube, van a ver. No, porque todavía no tengo contrato firmado. Ah, ok. Pero tu primera opción es allá, Arabia Saudita. ¿O tiene... Sí, esa es una opción. Es una opción. Cuando terminé la temporada hubieron tres equipos interesados en okay. mí. Ok. Si quieren que vuelva. Te estás viendo allá. Ajá. Pero mi manager me dice que puede ser en un país árabe saudita o europeo. Ok, eso todavía no. ¿Eso se define en cuánto tiempo? Más o menos en 2 meses. No, mentira. Sí, 2 meses y medio. 2 meses y medio, está bien. Nosotros, como organización, Fundabol Atletas Unidos, con una, ahora estamos representando a esa corporación que apenas está comenzando en Wisconsin, está en Texas, está nuestro pana Omer Barbosa, es el que está allá al frente con un equipo de trabajo interesante. La idea es apoyar muchos clubes, sobre todo eso que hiciste tú con Arri en la Carucieña, que lo acabamos de hacer nosotros en Portuguesa, con un club también, lo vamos a seguir haciendo. Pero también tenemos la inquietud de lograr que en ese reanimar del voleibol en Venezuela se pueda otra vez volver a aquello de la liga. Yo creo que podemos trabajar en equipo. Nosotros como organización, humildemente, nos ponemos a disposición tanto de la federación como de ustedes, que son esos atletas top, claro, que yo sé que quieren que en Venezuela esas cosas funcionen, para ver en el camino. Uno tiene que soñar. El hombre que sueña es el que vive. Sí. Para vivir hay que soñar. Y eso te lo dejo como inquietud para que próximamente podamos hacer algo, porque la experiencia del Ultrabowl con Henry Gómez fue, bueno, sí, fue interesante. Tú la viste, ¿no? Sí. Y también vi, tanto en este torneo y muchos más, que hay muchos jóvenes que tienen mucho talento. Mucho talento. Lo único que les falta es como que explotarlo un poco más. Y como dijimos, pues, que estamos hablando del tema de la liga, con la liga yo sé que muchos atletas, muchos jugadores de voleibol van a salir y pueden representar a Venezuela, ¿sabes? Salir de ahí. Salir de la liga venezolana, hacer una preselección para cualquier competencia que tenga Venezuela y así tener más jugadores, porque últimamente los últimos 3, 4 años hemos estado como que los seguros, que somos 12 y listo. Entonces quiero que vuelva esa competición en la selección, que te tienes que pelear un puesto, que está mejor que tú, entonces tienes que pasarle por encima de él, ¿sabes? Entonces eso lo va a lograr la liga. Dos jugadas que quiero que te acuerdes aquí, que lo refresque. Una jugada que no se te olvide por lo difícil que fue. Mi primera jugada fue, que no se me olvida y todavía lo tengo en video, fue en Vargas, cuarto set contra Argentina para clasificar a Londres. Y en el punto iba 23-24 a favor Argentina. Me meten a sacar a mí. Y el entrenador me dice que sacará flotado. Y yo no le hice caso. Yo en mi mente dije, el que no arriesga no gana. Y saqué de arriba, pero saqué muy duro. Yo dije, si perdemos el set, bueno, no importa, pero la arriesgué. Bueno, dificulté la recepción, pasaron la pelota y Wilner quitó la pelota. Wilner le quitó esa frigor. Voy al servicio de nuevo y le voy más duro y ellos la vendieron. Y ahí fue que Wilner otra vez la quitó y nos fuimos al quinto set. Pero eso, tuve la jugada y es una jugada que Wilner todavía habla conmigo y me dice, no, esa jugada fue... ¿En contra de la decisión del técnico? Sí, porque no le hice caso. ¿Quién era el técnico? El italiano. Vicencio. ¿Y no te reclamó? No, porque es decisión de uno y él más claro, bien le gustó y además, la decisión. Fue favorable. Sí. Ajá. ¿Y en un evento fuera en el club? No, y la segunda, ajá, fue la clasificación a la Olimpiada, el primer C. Íbamos 30-30. Contra Chile. Ajá. Y yo metí 2 servicios para ganar el C. La gloria. Bomba, sí. Listo. Sí. Se acabó. Pero eso lo supera cuando nació tu hija. Ya, eso no va a superar.
Esa fue tu mejor jugada. Esa fue la mejor jugada. No, y lo difícil fue que no estuve en su nacimiento porque estuve en Tokio. ¿Nació estando en Tokio? Sí, yo estando allá jugando la liga y no pude estar. ¿Y cómo te dieron la noticia? Es hembra, ya parió. ¿Cómo fue? Videollamada. ¿Pero estabas jugando o no? No, ya estaba en la liga. ¿Estabas en espera? No, yo estaba en la liga y... ¿Pero no estabas en acción de juego cuando tu esposa paró? No, no, estaba... Acuérdate que son 13 horas esperando. Y mi esposa dio a luz, creo que fue a las 3, 4 de la tarde. Yo estaba despierto, esperando. Y esa fue la mejor. Y la mejor jugada. Emma, Emerson, para ir finalizado. Después que... Ajá, la videollamada. Nace tu hija, al siguiente juego estaba... No, porque fue entrenamiento. Ah, ok. Pero para el entrenamiento fui hecho nada porque al frente donde yo vivía había una máquina de cerveza justamente. Me compré 10. David, hay que grabar eso. Y listo. Listo, ya. Bueno, de verdad que gracias a Somos Televisión por haber podido compartir, además, mejor que una cancha imposible, durante un juego poder conversar estas cosas. Y porque eres un referente importante para Venezuela por lo que has hecho a nivel mundial. Gracias. Todavía te queda mucho tiempo, pero nosotros, por si acaso, ya vamos a ir haciendo la franela de Funda Bola 30 Unidos, porque la talla tuya quiere para tenerla por ahí. Y bueno, y mensaje final a esas promos, a esos chavos jovencitos que como tú allá en Caracas comenzaron a jugar, ¿cuál es el mensaje que le das? El mensaje que yo siempre doy es que como todo deportista, le da el mensaje a esos jóvenes que tanto como yo, que vine de abajo, que nunca se rinda, que sigan por sus sueños, que si caen 1000 veces, se levanten 2000 veces más, porque siempre hay una recompensa, ¿sabes? Y en este mundo de voleibol, que es hermoso, hay muchas oportunidades. De verdad que, como yo le dije también al club cuando le di los balones, que siguieran adelante, que no importa que sean de barrio, porque hay unas personas que dicen que soy de barrio y voy a entrar en este mundo. No, sino que se enfoquen en lo que quieren más adelante, en su futuro, y que luchen por ello. Listo, Emerson, gracias. Mato, creo que hasta hoy está con Mato. Después vamos a jugar con fundador. Gracias, Emerson. Gracias. Éxito y ojalá pues de Araya saltes para Europa. Amén. Usted tiene la palabra, entrega especial desde Alberta Carrero para Somos Televisión.